¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Estáis listos para disfrutar en Mundo Pocoyó? ¿Sí? Pues veamos qué sorpresas tenemos hoy. A ver qué color elegís. ¡El rojo! Un episodio de Pocoyó. ¡Perfecto! ¡Vamos a verlo! Aquí está Pocoyó. ¡Cuánto ruido! Hola, Pocoyó. Hola. ¿Alguien sabe qué está tocando Pocoyó? ¡El tambor! ¡Está tocando el tambor! ¡Exacto! Toca el tambor. Hace bastante ruido, ¿no? ¡Sí! El tambor es un instrumento maravilloso. ¡Vaya! Sí, es un ruido muy fuerte, Pocoyó. ¡Pocoyó! ¡Pocoyó! Sí, bueno, el ruido del tambor es muy... ¡Tambor fuerte! ¡Fuerte, sí! ¿Y qué tal si... ¿Pocoyó? ¡Amigos! Pajaroto está haciendo su gran siesta. No creo que quiera tocar el tambor ahora. Y mucho menos escucharlo. ¡Oh, Eli! ¡Qué arte! ¡Qué baile! ¡Qué gracilidad! ¿Estás bien, Eli? Pocoyó, creo que Eli tampoco quiere tocar el tambor ahora. Está bailando. Pocoyó,
Me temo que Pato tampoco quiere tocar el tambor. Pocoyo, espera. Vaya, Pocoyo se ha enfadado un poco. Pocoyo. Pocoyo. Sé que quieres tocar el tambor, pero no siempre todos quieren hacer lo mismo que tú, cuando tú quieras y como tú quieras. ¿Por qué no esperas un poco y vuelves cuando hayan terminado? No. Ya, ya, Pocoyo. ¿Por qué no tocas un poco? ¿No hay nadie a quien molestar? No, quiero decir que no hay nadie para apreciar tu ritmo. Me parece que ciertos amiguitos también quieren tocar el tambor. ¡Eli! ¡Pato pajaroro! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Otra vez toca elegir. El amarillo. Vamos a cantar con Pocoyo y sus amigos. Vamos a jugar a un juego diferente que él nos propondrá. Es algo muy sencillo, muy loco y divertido. Y lo que más importa es no parar de reír. Pulpo ha dicho que bailemos dando saltos con la mano en la nariz. No pierdas el aliento, que aún queda mucho juego. Ya llegará el momento de parar a descansar. Pulpo ha dicho ahora que sigamos dando saltos, pero esta vez con una mano en la nariz y la otra en la oreja. Seguid estando atentos, que aún no ha terminado este curioso juego que Pulpo se ha inventado. ¿Cómo dices, Pulpo? ¿Que quieres que ahora nos vayamos todos al suelo manteniendo una mano en la nariz y la otra en la oreja? ¡Pues venga! ¡Todos al suelo! Y ahora Pulpo dice que estéis muy atentos, porque cuando la música pare, os tenéis que quedar todos muy quietos, muy quietos. Sin mover ni un pelo, ¿eh? ¿Preparados? ¡Sí! ¡Cantar soy de locos!
todos por los suelos. ¡Qué bien lo hemos pasado! ¡Qué loco y divertido! ¡Pulpo, estás chalado! ¿Cuál escogemos ahora? ¡El rojo! ¡A disfrutar con un episodio de Pocoyó! ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿Qué es eso? A mí me parece una semilla. Tú sabes lo que se hace con una semilla, ¿verdad, Pocoyó? ¿Qué pensáis? ¿Sirve para eso una semilla? ¿Para llevarla encima de la cabeza? ¡No! ¿O para meterla en la bebida? ¿Es eso lo que hay que hacer con ella? ¡No! ¡No es eso! ¿No creéis que hay que plantarla? ¡Sí! ¡Se planta! ¡Así! ¡Muy bien! Estoy seguro de que dentro de poco algo muy especial brotará de esa semilla. Me parece que esto va a llevar tiempo, ¿eh? Que ya sabes que crecer puede llevar algo de tiempo. ¿Qué pasa, Pocoyó? ¿Ocurre algo? ¡Ah! ¡Ya entiendo! Tienes que ir al cuarto de baño. ¡Corre! Nosotros vigilaremos por ti. ¡Hola, pajaroto! Es una semilla muy bonita, ¿a que sí? ¡Espera! ¡Pajaroto, no! ¿Ya estás mejor, Pocoyó? Porque hay algo que tengo que contarte. Sí, se trata de tu semilla. Bueno, no te enfades, Pocoyó. Pajaroto solo pensó que era un buen aperitivo. ¡Mira! Aquí está Lula. ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! ¡Pocoyó, despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! Nada. Tal vez si le llamamos todos consigamos despertarle. ¿Preparados? ¡Despierta, Pocoyó! ¡Despierta! Menos mal. Lula solo quería jugar. Eso debería bastar para mantener a salvo la semilla, ¿a poco yo? Hola, pato. Pato, sé que parece un huevo, pero en realidad es... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Bueno, yo diría que ahora tu semilla sí que está a salvo, Pocoyó. Nadie podrá llevársela. ¡Mira!
¡Qué bonita! ¡Hola, Eli! ¡Cuidado! ¡Qué desastre! Pocoyo, Eli no quería aplastar tu flor. Y ahora está atrapada en tu trampa. ¡Oh, no, Lula! Mira, parecen más semillas. ¿Alguno de vosotros puede decirme qué es lo que va a brotar de todas esas semillas? ¡Flores! ¡Salen flores! ¡Muchas flores! ¡Eso es! ¡Montones y montones de flores! ¡Suficientes para todos! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Bravo por Pocoyó! Y por supuesto, ¡bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a seguir jugando! ¡El azul! ¡Super Pocoyó! ¡Todos atentos a su consejo! Me parece que solo nos queda uno. ¡El morado! ¡Un episodio de Let's Go, Pocoyó! ¡Vamos a aprender un poco de inglés! Hello, Pocoyo. Hi. A box. What's inside the box? Puppets. Puppets. Can you tell Ellie what those are? Puppets. The puppets. You say we need something else? What? Theater! That's right, Pocoyo. It's a puppet theater. I can't wait to see this. And now, a quiet moment with Sleepy Bird. Hello, Pocoyo. A box? A chair? Popcorn. Now, Pocoyo. Popcorn. Bye. Bye. Well, good night. Ah.
Ellie and Pocoyo are building a puppet theater. We build! What a beautiful puppet theater! Good work! Curtain up! The curtain is going up! Wow! There's just one more thing you need. Audience! An audience. You need someone to watch your show. Shape Shuffle. Star. Star. Triangle. Triangle. Square. Square. Star, triangle, square. Ooh, what's this, Pocoyo? Christmas tree! I see. You've made a Christmas tree with stars, triangles, and a square. A rocket. Rocket! Can you tell me the names of the shapes? What are these? Stars! They're stars. And these? Triangles! And these? Squares! They're squares! Star, triangle, square. Hello, Potto. Look. Can you tell Potto what that is? A puppet theater. That's right. It's a puppet theater. Potto, take a chair and sit down, please. The show is about to start. Can you say curtain up with me? Ready? Curtain up. Wonderful! What a show! Let's all clap! Bravo! Bravo! Bye! Bye! See you soon! We hear the music, the show has begun. We see the puppets when the curtain goes up. Welcome to the theater, the nice puppet theater. Hope you really enjoy the show and clap when it's over. ¡Ha sido genial! ¿Os lo habéis pasado bien? ¡Hasta la próxima, entonces! ¡Adiós!